Hola a todos y a todas, sean bienvenidos y bienvenidas al conversatorio de este día con el tema Rescatando la diversidad biológica en la cuenca del río Lempa. Mi nombre es Carlos Imeri, colaboro en la Red Trinacional por el Rescate del Río Lempa desde la Fundación Heinrich Böll y en este evento seré el moderador. Bueno, para comenzar, como habrán notado en la red, aún estamos conmemorando el Día Internacional de la Diversidad Biológica, un evento sumamente importante y en esta ocasión queremos visibilizar el trabajo que desarrollan cuatro organizaciones relacionadas a la conservación de la diversidad biológica e invitarles a tomar acción y a sensibilizarse sobre este tema. Entonces, nos acompañan cuatro personas y sin más preámbulo quisiera compartirles un poco sus perfiles y las áreas en las que trabajan. Primero nos acompaña Ana Amaya. Ana ha sido parte de la asociación Un Pulmón Más por los últimos 2 años, donde actualmente se desarrolla como coordinadora de investigación científica. Además de sus actividades dentro de Un Pulmón Más, ella es miembro de la Plataforma Internacional de Mujeres y Niñas en la Ciencia de la ONU y también es miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York. Ella es estudiante de Ingeniería Ambiental y tiene mucha pasión por conservar los bosques. Nos acompaña también Carlos Peña. Carlos es licenciado en Biología por la Universidad de El Salvador. Su estudio lo realizó con orientación en biología de la conservación enfocada a murciélagos, anfibios y reptiles. Él es investigador asociado en la Asociación Territorios Vivos de El Salvador, es miembro de la Comisión de Gestión de Ecosistemas y de la Red de Jóvenes Profesionales de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN por sus siglas, y es también coordinador en El Salvador del Red Naturalista Urbano en la plataforma de ciencia ciudadana iNaturalist, como pudieron verlo en las redes en los últimos meses, ¿no? En las últimas semanas. Nos acompaña también Fátima Orellana. Ella es la presidenta de Comatías y es estudiante de cuarto año de la Ingeniería en Gestión Ambiental. Y Fátima es graduada del Centro Supérate de la Fundación POMA. Nos acompaña también José Argueta. José Argueta es director ejecutivo de la Asociación Mangle. Él es especialista de manejo en recursos naturales y vida silvestre, graduado del Mount Hood Community College en Estados Unidos. Además, ha recibido capacitaciones en Japón sobre desarrollo pesquero y en Italia sobre turismo comunitario y desarrollo sostenible. José tiene mucha experiencia en trabajo comunitario y gobernanza ambiental. Es uno de los primeros técnicos ambientales capacitados en la restauración ecológica de manglares en El Salvador. Él ha compartido su conocimiento en restauración con otras organizaciones a nivel nacional e internacional y es miembro de la Waterkeeper Alliance, presidente del Comité Local de la Reserva de Biosfera Sirihuatique Jiquilisco y presidente del Comité Nacional de Reservas de la Biosfera. José trabaja muy de cerca con las comunidades en procesos organizativos y ambientales. Bueno, como pueden ver, las personas que nos acompañan son líderes en el trabajo de conservación en la región y ahora vamos a comentarles un poco sobre los objetivos y la manera en la que vamos a desarrollar el evento. Bueno, uno de los objetivos principales de este conversatorio es involucrarles a todos y todas ustedes desde la audiencia, por lo que les invitamos que nos compartan sus comentarios y sus preguntas a lo largo del evento. Estamos transmitiendo el conversatorio solamente por Facebook Live, por lo tanto, si quieren participar en la conversación, les pedimos que lo hagan directamente desde la publicación en vivo, ¿no? Y nosotros podemos ver sus comentarios y sus participaciones desde la consola de transmisión. Bueno, el conversatorio estará dividido en 3 secciones. En la primera sección hablaremos sobre las herramientas para conservar la diversidad biológica que utiliza cada organización. En el segundo espacio hablaremos sobre áreas de enfoque del trabajo de cada organización. Y en el tercer espacio hablaremos sobre retos y oportunidades para incluir la participación de la ciudadanía, incidir en la toma de decisiones y visibilizar problemas relacionados a la conservación de la diversidad biológica. Entonces, cada espacio tendrá una duración aproximada de 15 minutos y entre medio de estos espacios tendremos un espacio entre 5 y 10 minutos para poder compartir los comentarios que ustedes están haciendo y poder responder preguntas y poder hacer la discusión un poco más dinámica. Bueno, entonces comenzamos con el primer espacio. El primer tema es las herramientas que cada organización utiliza para conservar la diversidad biológica en la región. Entonces, un gusto poder compartir con todos ustedes. Primero, quisiera hacerle una pregunta directamente a Ana. Ana, como les mencionaba, trabaja en Un Pulmón Más. Y bueno, quisiéramos saber cómo relacionan el activismo con proyectos comunitarios en Un Pulmón Más.
Bueno, para nosotros como último más, nuestro motor es la responsabilidad que tenemos de proteger y también restaurar nuestro planeta. Entonces, eso se ve reflejado en nuestro activismo como voluntarios. Y sabemos que para cumplirlo se necesita reconocer que nuestro enfoque no solamente es con el planeta, sino que también tiene una estrecha relación con las comunidades. Nosotros actualmente tenemos tres proyectos principales, que es darle vida a este canal, vida marina, y huellas ecourbanas, y próximamente investigación científica, que aunque está puesto desde distintos ángulos, todos apoyan la diversidad biológica para un desarrollo sostenible. Y sabemos que si queremos conservar la diversidad, no podemos dejar de lado todos los tipos, desde los ecosistemas hasta las comunidades que están cercanas. Y es ahí donde nuestro voluntariado tiene un alcance con la biodiversidad y también con quienes la rodean. Excelente. Es importante destacar que además del componente de conservar directamente la biodiversidad, realizan un trabajo bastante importante para la educación, ¿no? Tanto de las comunidades, digamos, o las personas con las que ustedes se involucran como asociación y con las personas que ustedes también involucran como voluntarios y voluntarias. Así Muchas es. Gracias, Ana. Ahora quisiera hacer una pregunta a Carlos. Carlos, como les mencionaba, trabaja en la Asociación Territorios Vivos del Salvador. El enfoque de ellos es bastante cercano a la biología de conservación y tienen un programa de conservación de murciélagos en El Salvador y también un proyecto llamado Ateles El Salvador, en el cual ellos conservan a los monoaraña en la región, el cual es una especie sumamente amenazada, ¿no? No sé, Carlos, ¿podrías comentarnos un poco sobre la importancia, primero, de la región trinacional en la conservación de estos proyectos, como en la conservación de las especies que se enfocan en estos proyectos, y también sobre quizás qué es lo que ustedes han observado de acuerdo al estado de estas especies en el país, en la región trinacional? Ok, muchas gracias. Buenas noches. Sí, bueno, como programa, como asociación, trabajamos en dos proyectos emblemáticos, como los mencionó, es el programa de conservación de murciélagos de El Salvador y la iniciativa Ateles, que se enfoca más que todo a la conservación del mono araña, ¿verdad? Más que todo en la región de la bahía de Jiquilisco. Con el programa de conservación de murciélagos, pues trabajamos en todo el territorio y claramente nos enfocamos con este grupo. Bajo las líneas de acción que tenemos, que nos hemos venido trabajando, es el área de investigación, conservación y educación, ¿verdad? En el área de conservación se ha creado un proyecto que se llama ICOM, que tiene como objetivo la conservación de las especies de murciélagos en la región Trifinio. Entonces, ese es el objetivo de ese proyecto en la zona norte del país, que es parte de la cuenca, para la conservación de ciertas especies que están amenazadas o en peligro de extinción. Con respecto a los murciélagos a nivel nacional, pues tenemos 69 especies de especies, y solo mencionar de que 8 se encuentran en el estado de amenazados en peligro de extinción por el ministerio. Trabajamos en conjunto con otros países, con otros programas, y de esa manera enlazamos los proyectos que tenemos. Excelente. Y quizás si nos puedes comentar un poco sobre el proyecto Ateles, como aparte de la región trinacional, aparte del grupo de murciélagos, ¿cómo puedes ver en general el estado de los mamíferos? Quizás es como un grupo de fauna bastante visibilizado, ¿no? Algo que quizás la sociedad en general estamos más sensibilizados, ¿no? Del estado de conservación de este grupo de animales. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a la conservación que se está haciendo? ¿Crees que los esfuerzos son suficientes o de qué manera podríamos incidir más en tratar de proteger a estos animales? Bueno, el proyecto Ateles inicia desde 2013, gracias al financiamiento de Mohamed Bin Science y el zoológico de Fresno. Como, bueno, el mono araña se encuentra amenazado según el estado de la OICN y en peligro de extinción por el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces,
es una especie que puede ser, que es para proyectos de como sombrilla, para otras especies, para la conservación de ella. Y lastimosamente, hasta actualmente tenemos la especie solo presente en la costa. Registros históricos mencionaban de que estaban, por decirlo, en todo el territorio salvadoreño, pero ahora solo se encuentra en pequeños parches de bosque en la bahía de Jiquilisco. Entonces, eso hace de que sea una especie muy amenazada y tenga mayor peligro a poder extinguirse por la poca movilidad que pueden tener, ¿verdad? Entonces, a través de la asociación se ha venido trabajando con proyectos a través de educación ambiental, estudios genéticos y pues las fases que se tiene es para poder hacer un estudio de la recurso de alimento que puede tener esa especie en el país. Con relación a los mamíferos del país, podría decir que hay una oportunidad de seguir estudiándolo, ¿verdad? Porque hay ciertas especies que todavía estamos aquí en el país, y entonces, pero de falta de recursos no se puede abarcar todo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que enfocarnos en algunos de ellos, y como ADPES se ha enfocado en estas ciertas especies, como de murciélagos y de mono araña. Excelente, muchas gracias Carlos por compartirnos sus perspectivas. Ahora vamos hacia el Bajo Lempa. José, ¿qué puedes hablarnos sobre la importancia de involucrar a las comunidades locales en el desarrollo de soluciones para mejorar el estado de la diversidad biológica, mejorar la conservación de estos grupos de animales, plantas y todas estas especies que habitan el área tan rica en diversidad de la Cuenca Baja? Sí, comentarles que la comunidad está muy de cerca de los recursos naturales y es muy importante que ellos sean parte de los procesos de formación y formulación de los planes de conservación. Específicamente en la Bahía de Jiquilisco, en la Reserva de Biosfera Sirihuatique, se trabaja muy de cerca con las comunidades para desarrollar tanto planes de aprovechamiento local sostenible de recursos de manglar, como los planes de desarrollo local sostenible a nivel de territorio en general. Los planes locales de aprovechamiento sostenible involucran específicamente a las comunidades que están relacionadas con el bosque manglar. ¿Por qué hablamos de las comunidades? Porque ellos utilizan los recursos que están allí, utilizan tanto el manglar como las diferentes especies que se encuentran dentro de él. Ahí podemos hablar de peces, podemos hablar de cangrejos, de una biodiversidad de camarones. Y creo que es muy importante que estas comunidades tengan una conexión en cuanto a la planificación del manejo de los recursos. La primera iniciativa se dio en el 2010, que surgió en la isla Montecristo, la que está ubicada específicamente en la bocana del río Lempa. Se tenía la idea de que ahí se estaban reduciendo los recursos y las comunidades comenzaron a llamar a las autoridades, a las ONGs, y desde entonces las organizaciones comenzamos a hablar un poco sobre qué alternativas proponían ellos. Y principalmente hablaron, bueno, queremos saber qué tantos recursos tenemos. Y a partir de ello se convocó a la Universidad de El Salvador y el Ministerio de Medio Ambiente. Y gracias al financiamiento de FIAES se inició un estudio de biodiversidad y también socioeconómico. Luego, después de eso, se desarrollaron diversos talleres. En estos talleres no todo fue fácil porque muchas personas no estaban de acuerdo, pero ello permitió que se hiciera un proceso de concientización. A partir de esta experiencia en 2010, se comenzaron a ver otras experiencias a nivel nacional. Y al inicio se le llamaba planes locales de extracción sostenible, pero haciendo un análisis no eran planes locales de extracción, eran planes locales de aprovechamiento, porque las comunidades aprovechaban el recurso, pero estaban también
dando directrices de cómo iban a mantener la sostenibilidad en el área. Y a partir de ello se ha estado generando esta iniciativa a nivel nacional en las zonas de manglar. Creo que también es muy importante retomar esta iniciativa para hacerlo, digamos, en toda la cuenca, porque la cuenca del río Lempa está siendo muy amenazada por diversas actividades que todos ya conocemos, y no podemos desarrollar las actividades sin contar con la población, porque en principio ellos tienen todo el historial de qué ha pasado en las comunidades y en los ecosistemas. Además, ellos se benefician de los ecosistemas y digamos, generar conflictos contra ellos creo que es una mala idea. Lo importante es que todas las organizaciones sean parte de este proceso de gobernanza y mantengamos como una comunicación muy cercana. En muchas ocasiones las ONGs son vistas como, digamos, bueno, llegan al territorio, llegan con un proyecto, luego lo terminan y se van. Pero el objetivo de las organizaciones no debe ser eso. Debemos de estar muy de cerca con las comunidades porque ellos son los que están al tanto de las problemáticas y ellos pueden darnos como la respuesta a muchas inquietudes. Entonces, esta experiencia creo que es muy grata porque nosotros como técnicos aprendemos de las comunidades. No necesariamente nosotros sabemos todo. En la Bahía de Jiquilisco y Reserva de Biosfera Sirihuatique Jiquilisco es un área de 101.607 hectáreas. Allí se encuentran 22.000 hectáreas de manglar. Dentro de estos manglares hay una gran biodiversidad y la importancia también es a nivel internacional porque los manglares generan la captura de carbono. En algunos casos, esta captura de carbono es 4 veces más que algunas especies de árboles terrestres. Y por ello, hay una gran población de comunidades ahí que están en las cercanías de los manglares y deben ser tomados en cuenta en los procesos. Excelente, gracias por compartirnos tus perspectivas, José. Y de hecho, recalcar de que la importancia de desarrollar ese tipo de proyectos cercanos a las personas y específicamente en el Bajo Lempa, donde se encuentran los manglares. Se mencionó en el webinar pasado que es una de las áreas de enfoque con mayor, digamos, resultados en cuanto a las retribuciones que esto tiene por servicios ecosistémicos, ¿no? Y es que el valor de esos ecosistemas es sumamente alto cuando lo comparamos localmente en la cuenca, ¿no? Entonces es bastante interesante e importante destacar ese tipo de esfuerzos que no solamente están ayudando en gran medida a conservar la diversidad biológica, sino que a desarrollar una relación entre el ser humano y la diversidad biológica más sostenible, ¿no? Entonces, quizás ahora podemos pasar a ver los comentarios que nos están poniendo las espectadores acá en Facebook. Primero destacar que tenemos audiencia de bastantes lugares. Nos saludan no solamente de El Salvador, nos saludan también de Guatemala. Estamos viendo desde el área metropolitana, otras regiones del país, Oriente, Occidente. Acá vemos algunos comentarios. La biodiversidad en la cuenca del Lempa está amenazada por la industria minera en Guatemala y la degradación que se genera en El Salvador y Honduras. Un 10 para las iniciativas que apuestan a conservar la biodiversidad en esos territorios. Muchas gracias por tu comentario, Enrique. También Ingrid acá nos comparte un documento, una investigación relacionada al mono araña por las personas que estén interesadas en conocer más sobre esta especie, bastante simbólica para la conservación en la región de Lempa. Bueno, y les invitamos a que nos compartan sus preguntas para que las podamos ir respondiendo y podamos ir como enfocando la conversación en otros temas que a ustedes les parezcan importantes. Acá tenemos otra pregunta. ¿Qué proyectos están elaborando para salvaguardar la vida acuática del lago Suchitlán para controlar el factor ninfa que tantos problemas están causando a la diversidad acuática del río Lempa? También conectado a este comentario, tenemos también de Guken.
Tengo un video que tomé en noviembre en la zona de la represa Cerrón Grande, donde hubo una mortandad de peces, carpa china y bagres, y fue exactamente cuando la ninfa estaba afectando en la mayor parte del lago Xochitlán. Bueno, no sé si habrá algún experto acá en ese sector de la cuenca, o específicamente en el problema de la ninfa y la afectación hacia la diversidad acuática, pero sí es como... Es una de las áreas en general, ¿no? Es una de las áreas en las que están trabajando otras organizaciones en la red. En particular, FIAES habló bastante sobre conservación en el Cerrón Grande, y sí es un tema que se le está prestando, o al menos que estamos tratando como de prestar la atención dentro del tema de biodiversidad, al menos como para llevar el tema hacia tomadores de decisiones y poder visibilizarlo. Muchas gracias por el comentario. Aquí tenemos un par de preguntas más. Diego Quijano, para José Argueta, ¿cuál ha sido el efecto de los sedimentos y posibles residuos que impactan sobre los manglares? Si puedes ayudarnos un poco, José, para darnos la respuesta a esta pregunta. Sí, perfecto. Como todos sabemos, los manglares son parte de la cuenca tanto del río Lempa como la cuenca Bahía de Jiquilisco. Muchos de estos sedimentos vienen desde la parte alta y media, a raíz de diversas actividades que se generan allá. Entonces, el impacto que se ha estado dando desde hace varios años, hace varias décadas, es que algunas áreas de bosque se han estado secando, porque la sedimentación ha hecho como cambios a la... al suelo, ha realizado como algunos, digamos, asolvamientos, y estos asolvamientos afectan mucho a diversas especies. Recordemos que la hidrología normal en las áreas de manglar ayuda mucho a que se conserven. Cuando este sedimento viene y entra a las áreas de manglar y no hay una salida para ello, entonces el bosque de manglar comienza a estresarse. Voy a poner un ejemplo. Un estudio que hizo la Universidad de Texas por ahí como en el 2012, estaba analizando un poco sobre el efecto de sedimentación que había en la bocana del río Lempa. Y específicamente el sedimento llegaba a la bocana y se movía hasta algunas zonas de manglar. Pero este sedimento no solamente se quedaba en las orillas del manglar, en las olas del manglar lanzaban todo ese sedimento a la parte interior del manglar, y el manglar comenzó a estresarse, específicamente en la zona que le conocemos como el manglarón. De acuerdo a ese estudio, no solamente fue que las olas del mar dañaron el manglar, sino que hubo como una combinación de sedimento que venía de la parte alta y media y el océano. Hay otras teorías que dicen que el manglar se seca porque hay mucha agua salada, pero si tenemos la hidrología normal, que viene el agua del río Lempa, y tenemos el agua del océano, posiblemente no sea ese el problema, sino que se agrega algo más que le llamamos sedimentación. La sedimentación, recordemos que hace modificaciones, la cuenca del río Lempa ha venido modificándose porque todo ese sedimento que viene de arriba afecta, entonces no solamente va a afectar los manglares, y como sabemos, si tenemos afectación en un manglar, tenemos afectación en el semillero de peces, conchas, crustáceos y otra gran biodiversidad. Incluso las aves que llegan a las playas se alimentan de lo que hay cerca de los manglares. Y esta afectación es muy grande cuando hay procesos de sedimentación. Muchos les dicen los bancos de arena, que digamos, vemos bancos de arena que tienen mucha arenilla. Esa arenilla poco a poco va modificando lo que es el sustrato del suelo. Entonces, a partir de esa modificación, ya no están los mismos nutrientes, ya no están los mismos condicionantes que necesita el manglar para sobrevivir. Pero hay que aclarar algo. La cuenca también, dentro de ese sedimento, trae algunos nutrientes. El problema es cuando viene demasiado. Por ejemplo, cuando hay, digamos, mucha agua superficial corriendo en la cuenca y todo viene a dar al río Lempa, entonces viene a una velocidad alta y trae demasiado sedimento. Eso lo que hace es que estresa. Pero cuando hay como una sedimentación natural y que trae aquel beneficio de nutrientes, es bueno.
El problema es las actividades que hacemos en la parte alta y media. Muchas gracias por tus comentarios, José. Bueno, creo que se nos ha acabado un poco el tiempo para esta primera sección. Quizás ahora comenzamos a hablar sobre las áreas de enfoque dentro de cada organización y quizás podemos abrir la conversación con este comentario de Ingrid Hausinger. ¿Por qué se enfocaron en murciélagos y monoaraña? ¿Nos podrían compartir un poco sobre el estado de otros mamíferos en la cuenca? Relacionado con lo que hablábamos anteriormente, quizás nos podrías dar algunas ideas de esto. Carlos, por favor. Claro, bueno, nos enfocamos con los murciélagos y el monoaraña. Bueno, hablando con monoaraña, pues debido a que es un grupo muy diverso en el país, además por los bienes y servicios ecosistémicos que brindan a todos, ¿verdad? Entonces, además porque es un grupo que presenta varios impactos por el ser humano y que ha venido de alguna manera bajando la población de ciertas especies o grupos, ¿verdad? Entonces, en eso se ha enfocado ya con el programa de conservación de murciélago específicamente, ¿verdad? Con el mono araña, como lo dije anteriormente, es debido a que es una especie que se encuentra amenazada y en peligro de extinción por tanto como el listado oficial del Ministerio de Medio Ambiente y por la lista roja de la OICN, ¿verdad? Entonces eso hace que podamos de alguna manera conseguir fondos para que llevar estudios. La especie solo está presente en la costa, en la zona costera del país, la mayoría de las poblaciones, hay algunas dispersas en la zona, ¿verdad? Además es una especie emblemática para el país, es el único primate no humano que se tiene, ¿verdad? Ya no existen otras especies que en algún momento existieron en el país, entonces solo nos ha quedado el mono araña, ¿verdad? Una especie que tenemos que conservarla porque es emblemático para la conservación, por su el rol que juega en el bosque, la dispersión de semillas, es un generador de bosque, ¿verdad? La situación que más podemos mencionar que está afectando al mono araña es la dispersión que está entre las poblaciones, ¿verdad? No hay una conectividad entre estas especies para poder movilizarse, ¿verdad? Entonces, ese aislamiento es algo malo porque agrupa a los individuos, ¿verdad? Entonces, se vienen a reproducir de alguna manera entre ellos. Tuvimos un webinar al respecto al tema, ya que un miembro del programa ha hecho sus estudios específicos en especies y con estudios genéticos. Excelente, muchas gracias, Carlos. Ahora, dentro de estas áreas de trabajo, un componente esencial es el activismo y la educación de la juventud y la participación de la juventud. Quizás, Fátima, podrías comentarnos un poco cómo ustedes han desarrollado estos componentes de activismo y educación ambiental dentro de la comunidad universitaria como Ecomatías. Claro, fíjate de que nosotros, como siendo un grupo meramente de la Universidad Matías, hemos empezado a trabajar de la mano con el Departamento de Proyección Social. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Pues habíamos implementado una campaña que se llama Green Tax, que era lo que se hacía, se hablaba sobre sensibilización, qué era lo que pasaba, qué era lo que podía llegar a pasar si continuábamos en la misma situación. Entonces, eso es prácticamente para ir como dándole un poco de entrada a ver que el medio ambiente, como lo mencionaban, es todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces, por ende, es multidisciplinario, nos corresponde a todos, tanto como comunicadores, psicólogos, ingenieros, nos corresponde a cada uno. Entonces, por eso lo hacemos abierto, para de que cada uno conozca igual es su responsabilidad, ya que una de las cosas que nosotros hacemos es la conservación de la vida. Entonces, vida también es desde una pequeña plantita hasta un pequeño caracol. Entonces, eso es lo que nosotros vamos como manejando un poco. Y el activismo, ¿cómo lo hemos realizado? Pues, hemos estado en limpiezas, hemos estado en
en reforestaciones, hemos trabajado de la mano con diferentes organizaciones con las que nosotros activamos el equipo, invitamos a más personas a que se activen y lo realizamos. Así es más que todo como nosotros ponemos en práctica de parte de la universidad todo este tipo de activismo y la parte de la sensibilización ambiental también, porque si no conocen en lo que están, no conocen lo que les rodea, tampoco pueden actuar y no podemos también culpar porque no actúan si no saben de ello. Entonces empezamos por eso y luego venimos con el activismo. Excelente, gracias por tus comentarios, Fátima. Y cabe recalcar también dentro de este tema del conocimiento y la sensibilización respecto a la diversidad biológica, es uno de los retos bastante grandes de cómo podemos comenzar a mover estos temas, no solamente desde organizaciones que están trabajando en biología de conservación o conservación desde otras aristas, pero cómo las personas, la sociedad en general, pueden involucrarse, ¿no? Y acá quisiera recalcar bastante estas plataformas de ciencia ciudadana que han estado desarrollándose bastante en los últimos años. Por ejemplo, iNaturalist, que Carlos Peña es el coordinador del Reto Naturalista Urbano. No sé si pudieron ver en las redes sociales que estuvieron circulando invitaciones para poder registrar avistamientos de especies en todas las partes del territorio. Entonces, quizás, Carlos, podés comentarnos un poco de la importancia de involucrar a las personas con esas tecnologías. ¿Cuál es el potencial que ustedes han visto desde la asociación para poder, no tanto, además de tener más información de las especies, como educación ambiental, ¿no? Quizás si puedes darnos un par de comentarios. Claro, bueno, la plataforma de iNaturalist es un proyecto global, que es colaborativo con la Academia de Ciencias de California y la National Geographic. No es un proyecto creado, digamos, por la asociación o mi persona, ya que se ha habido algunos comentarios si yo he creado ese proyecto, la plataforma, ¿no? Es un proyecto de que nace en Estados Unidos por estas instituciones y el objetivo que tiene es en documentar las especies a nivel mundial. Entonces, ya que en varios países no se cuenta con un sistema informático sobre biodiversidad, en donde podemos hacer consultas, ¿verdad?, para conocer las especies de un país o de una región específica, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo, ¿verdad?, documentar la biodiversidad, y lo podemos hacer a través de una aplicación, pues a través del celular y la página web. Entonces, el ciudadano puede tomar una fotografía de una especie que puede observar en su casa, ¿verdad?, y subirla a la plataforma. De esa manera está contribuyendo a documentar la especie en el país y a conocerla, ¿verdad?, ya que el programa, gracias a la inteligencia artificial, da una probabilidad de que es. Entonces, pues ahí les da el nombre de la especie o el grupo a que pertenece, ¿verdad? U otros usuarios que están en la red, que es experta, puede ser en alguna rama, entonces le puede identificar la especie. Hemos visto ese potencial desde la asociación, ya que es un modo que podemos involucrar a todos, ¿verdad?, a generar ciencia, ya que ese es el enfoque, ¿verdad?, ciencia participativa. Y es una forma de voluntariado, ¿verdad?, a que se unen ellos a colaborar. Entonces, hemos realizado, bueno, organizamos un reto el del 24 al 27 de abril, en donde varios países del mundo y ciudades se unieron, y pues contamos con el apoyo de varias organizaciones, como Un Pulmón Más, Ecomatías, que se unieron a, entre otras instituciones, ¿verdad?, que se unieron a este reto y obtuvimos muy, muy buenos resultados, ¿verdad?, a través de ese reto. El reto tenía como objetivo también documentar la biodiversidad en las ciudades, pero en este caso, debido a la pandemia, ¿verdad?, no se pudo salir a áreas naturales protegidas o a parques para ir a documentar la biodiversidad. Entonces se hizo desde la casa. Entonces, ahora ya podemos decir de alguna manera qué especies pueden encontrarse
en un municipio, o una colonia, o en el jardín de una casa. Entonces, es una buena herramienta para poder documentar las especies del país. Excelente, muchas gracias por tus comentarios, Carlos. Y ahora, Ana, tú nos mencionabas que desde un pulmón más trabajan en el Cerro Tecana. ¿Qué potencial han visto ustedes o han encontrado en el desarrollo de sus proyectos en esta región, uno para la conservación, pero también para la educación ambiental? Bueno, fíjate que en el caso del Cerro Tecana, últimamente lo que hemos estado haciendo es, hay una situación un poco difícil, que como santanecos, y estamos basados ahí, nos hemos podido dar cuenta, y es algo que sucede tanto en el Tecana como en el bosque de Santa Lucía, y esos son los incendios forestales. Por los últimos años, estos incendios han sido provocados y también han sido accidentales, y hemos logrado en lo que va del año también de que se sumen las personas, hemos educado a las personas para que se sumen a denunciar los incendios. Y en lo que va del año ya ha habido más de 15 incendios y realmente eso está mal porque afecta y es una amenaza para la diversidad de especies y afecta los servicios ecosistémicos que hay en el bosque. Y es bastante frustrante al ver que tantos árboles que con tanto amor hemos sembrado, santanecos y salvadoreños también, y tantos animales que hemos visto también, y se estén perdiendo. Entonces, eso nos ha llevado a tomar acciones como organización y que nos han sugerido también muchas veces ante el juzgado ambiental de Santa Ana para que se tomen cartas al asunto. Además de las denuncias, hemos llegado a tener un contacto directo con el director de los bomberos en la zona regional, para que todas las denuncias que nos lleguen de las personas, de los ciudadanos, a nuestras páginas de Facebook, de Instagram, nosotros podemos hacer un enlace directo y decirlas, y pues que se tomen acciones más rápido. Y también que nos han prometido que al final de cuando se estabilice un poco la pandemia, vamos a formar un equipo de bomberos forestales y también un comité de protección civil en las comunidades. Y sabemos que sin el activismo, sin la educación ambiental, eso no hubiera podido llevarse a cabo. Excelente, muchas gracias, Ana. Y también ahora podemos, quizás bastante relevante este comentario que hacía Ignacio Molina, de sería importante concientizar a la población sobre los lugares en los que pueden denunciar actos que pongan en peligro la biodiversidad, así como otras acciones que se pueden tomar dentro de la comunidad en pro del medio ambiente. Y bueno, este es un trabajo, como lo mencionaba Ana, que se desarrolla desde las organizaciones. También es algo que nosotros estamos tratando de llevar como red, ¿no? De tratar de ser un instrumento para poder canalizar esas denuncias ambientales y poder hacer algo más. Entonces, vamos a ver ahora los comentarios. Veamos. Enrique Anaya nos comenta, bueno, nos pregunta, ¿se ha identificado las áreas o extensiones territoriales de interés y los nexos o corredores biológicos que normalmente emplean estas especies? Bueno, quizás esto es bastante relativo al tipo de especies de la que estamos hablando, ¿no? O tal vez a qué escala del territorio lo estamos considerando. Quizás esto, al menos relacionado al webinar anterior, que fue más informativo, recalcar de nuevo la importancia de conservar la parte baja de la cuenca por los servicios ecosistémicos, también bastante importante en el área trinacional por el estado de conservación de bastantes tipos como bosques en la región, bastante me refiero en términos como del contraste ecológico y el estado de conservación relativo al resto del territorio, ¿no? No sé si alguien más tendrá algún comentario respecto a zonas que crean o que consideren que pueden ser importantes para enfocar esfuerzos. Sí, yo quisiera agregar, pues en el país uno de los propósitos que por parte del Estado la creación de áreas naturales protegidas, ¿verdad? Es de alguna manera
llegar a tener esos nexos entre áreas, esos, para tener esos corredores biológicos, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, hay muchas áreas que están dispersas, áreas naturales protegidas, ¿verdad? Entonces, sería de, aún no se ha evaluado si existe ese corredor biológico que permite a ciertas especies a poder trasladarse, ¿verdad? Ya sea por alimento o por reproducción, ¿verdad? Entonces, un claro ejemplo que podemos poner es que en la zona norte del país, ese nexo de corredor que pudo existir en su tiempo, ahora ya no lo cuenta el felino que se tiene, que es el puma. Entonces, el puma no puede trasladarse en la zona norte fácilmente, ya que existe mucha deforestación, ¿verdad? Entonces, la idea es eso, de alguna manera, los proyectos de conservación, que estos sitios se puedan conectar, ¿verdad? Para que haya este flujo, tanto como de especies y genético. Muchas gracias por tus comentarios, Carlos. También destacar ese comentario de Ingrid Hausinger de que las denuncias oficialmente se pueden hacer al 919, información muy conveniente de tener a la mano. Y quizás ahora podemos ir al último tema, al último enfoque sobre retos y oportunidades para incluir a la ciudadanía, para incidir en la toma de decisiones y para visibilizar problemas relacionados a la diversidad biológica. Bueno, primero quizás empezar con los programas que ustedes tienen como de voluntariado o de activismo en los cuales las personas pueden colaborar activamente. Quizás, Ana, nos podrías comentar sobre el sistema de voluntariado, cómo funciona, las personas, cómo pueden involucrarse con un pool más. Sí, bueno, nosotros en un pool más tenemos dos tipos de voluntariados en la actualidad. Todos nuestros voluntarios son muy, muy comprometidos con el ambiente y eso lo sabemos. Entonces, la diferencia en nuestro voluntariado es que uno es por eventos y otro es permanente. En nuestro voluntariado permanente, la diferencia es que ellos tienen un poco más de disponibilidad de tiempo, entonces pueden unirse a más actividades que realizamos, como de educación ambiental, como de pues limpiezas, pues también en los proyectos que estamos haciendo en el Tecana, siembras. Entonces, pues tienen un poco más de tiempo para realizarlo, pero todos son bienvenidos a unirse a un pulmón más. En la actualidad que contamos con más de 60 voluntarios y la verdad queremos que nuestra familia sea grande. Entonces, si te interesa unirte, puedes llenar el formulario que más adelante va a aparecer y quedarte pendiente de nuestras redes sociales para nuestra próxima convocatoria. También estaba viendo ahí un comentario de Enrique, que me preguntaba qué especies en interés amenazados o en peligro se han identificado en el Cerro Tecana. Pues fíjate que actualmente nosotros hemos hecho un pequeño conteo de las especies y tenemos más de 45 especies forestales y pues eso es muy importante porque nuestro bosque no tiene tanta extensión, pero sí es muy diverso. Hay especies como iscanal, pie de venado, sucuya, la ceiba, maquilisua también hay jiotes y bueno, demás especies. Entonces sabemos que todas esas son muy, muy importantes y es realmente una pena ver que por el problema actual que tenemos con los incendios forestales se pierda tanta diversidad. Carlos, tienes silenciado tu micrófono. Ah, perdón, hoy creo que sí me escucha. Bueno, también destacar específicamente el trabajo que están haciendo ustedes desde cada organización. Aquí nos escribe la Red Juvenil Siria Hualtique, un pulmón más y Let's Do It son de las organizaciones que más inspiran a las juventudes en la conservación y el activismo ambiental. Sería bueno poder coordinar más adelante cómo aprender en conjunto a realizar alianzas.
Es importante destacar en base a este comentario que la red está abierta a participaciones de otras organizaciones. Nos pueden escribir a través de la página web Riolempa. Hay un formulario al final donde pueden enviarnos un correo electrónico para poder coordinar nuevas asociaciones o ideas que ustedes tengan de qué podemos trabajar o en qué nos podemos enfocar, ¿no? Entonces, ahora quizás, Fátima, ¿puedes comentarnos de cómo podemos involucrarnos desde las universidades o específicamente en Ecomatías? ¿Cómo pueden las personas participar en los proyectos que ustedes hacen? Sí, mira, fíjate que comentándote y compartiéndote un poco al respecto, pues nosotros realizamos actividades prácticamente anuales, que son las más fuertes. Por ejemplo, tenemos una reciclatón, que estamos buscando todavía hacerle unos cambios para generar un poquito más de impacto y tener más participación. ¿Qué es lo que se hace? Prácticamente hacemos recolección. Eso lo hacemos junto a Parque Industrial Verde, que ellos son a quienes nosotros le entregamos los residuos. Cabe destacar de que es común que se confunda basura con residuo, y quizás dejando un poquito claro de que la basura es lo que ya terminó prácticamente su ciclo de vida y ya no nos funciona para nada más. En cambio, residuo es algo que podemos reutilizar y que podemos nosotros volver a darle una utilización en algo más, como dice la palabra reciclar, ¿verdad? Eso es lo que buscamos con este reciclatón. Y que, aparte de eso, que estos residuos pues no vayan a impactar, como por ejemplo el río Lempa, no vayan a impactar a cualquier lugar, porque nosotros podemos tirar una basura de un dulce, pero no sabemos dónde va a ir a terminar. Aparte de eso, como te mencionaba, estaba también la de las Green Tags. Eso lo hacemos para estudiantes y también lo hacemos un poco abierto para personas exteriores, solo que en eso tenemos como un límite. Ahorita no hemos podido continuar con eso, por lo mismo que estamos en casa cada uno y estamos buscando cómo hacerlo, pues, por medio de lo virtual todavía. Aparte de eso, también cuando tenemos alguna actividad con otra organización, también hacemos nosotros la invitación por medio de las redes sociales. Y así es como nosotros activamos eso. ¿Y qué es lo que pueden hacer otras universidades? Pues primero buscar gente que esté interesada en realizar el tema ambiental, en llevarlo a la práctica, en que tengan el compromiso. ¿Qué más podemos hacer? Pues hacer tu grupo. Haces tu grupo y ya tú empiezas a actuar. Porque a veces uno solo no puede, necesita ayuda. Entonces, ya con el grupo que tú tengas, tirás las iniciativas, tirás y hablas con tu universidad y empezás a realizarlas. Así es como lo podemos ir haciendo poco a poco y ver que también nosotros como jóvenes universitarios, pues podemos tener un impacto, por pequeño que sea, por pequeña que sea la acción que realicemos, el impacto puede llegar a ser incluso grande. Y eso. Excelente, muchas gracias, Fátima. Y sí destacar esa filosofía de trabajo, ¿no? Que tú nos compartiste anteriormente, que a través de pequeñas acciones, si las juntamos, podemos generar cambios grandes. Y eso también es una de las filosofías en la que estamos trabajando en la red. Queremos incidir en temas de forma muy puntuales que puedan tener impactos positivos en la totalidad del territorio del EMPA y en el largo plazo. Entonces, ahora quizás, Carlos, ¿nos podrías comentar de qué manera las personas pueden o qué proyectos tienen en mente utilizando plataformas de ciencia ciudadana u otros programas de voluntariado que tienen dentro de Territorios Vivos, las personas cómo pueden involucrarse para aportar con información o participar directamente en algún proyecto que ustedes tengan en algún área protegida? Sí, el voluntariado que se da en el programa es más, bueno, por la mayoría son estudiantes de la carrera de biología, ¿verdad? Algunos proyectos que nosotros realizamos tienen que ver en la manipulación de especies, entonces debe de haber una capacitación, ¿verdad? Entonces, en ese caso, la mayoría son estudiantes de biología. En la parte de educación ambiental, sí hemos tenido la colaboración de pocas personas para poder abordar ese tema, de ir a centros escolares a divulgar parte de los proyectos que se tiene, ¿verdad? Hacer esa conciencia a los estudiantes de la importancia de conservar un murciélago, ¿verdad? O una especie de murciélago específico que puede estar presente en un parque nacional.
Lo que pretendemos a corto plazo sería el voluntariado para que todos los ciudadanos se involucren, sería en los proyectos que se estuvieran creando en la plataforma, en iNaturals. Por el momento sería ese tipo de contribución de que el ciudadano puede aportar a través de los proyectos que vamos a estar generando. Mencionarte uno, tal vez llegar a conocer la distribución de alguna rana o de alguna lagartija en el país, pues la participación de la ciudadanía en ese proyecto va a ser muy importante. Entonces, de esa manera pensamos involucrar, ¿verdad? Entonces, igual tenemos algunas personas que nos han apoyado como veterinarios que han estado presentes en el grupo, ¿verdad? Entonces, no ha sido muy abierto por el momento, pero sí a través de los proyectos de ciencia ciudadana sí pretendemos involucrar más a la ciudadanía. Y bueno, para comentar de que cada año realizamos el conteo navideño de murciélagos. Es un tipo de actividad que puede de alguna manera participar las personas y también en la celebración del Día del Murciélago que hacemos actividades. Entonces hacemos actividades lúdicas y ahí han llegado bastantes personas a participar. Gracias por tus comentarios, Carlos. Ahora quizás vamos a ver las participaciones, algunas participaciones en Facebook. Nos comenta Mónica Parada, como egresada de Ciencias Jurídicas, opino que necesitamos una ley mucho más rígida de protección de medio ambiente y asimismo mayor seriedad de parte del órgano judicial sobre lo mismo, ya que actualmente es tan pobre la actividad estatal que solo queda conciencia de cada quien su cuidado. Gracias por tu comentario, Mónica. Claramente aún tenemos que desarrollar bastante, como evaluando y de qué maneras podemos mejorar, ¿no?, las distintas áreas que deberían apoyar o que apoyan la conservación de la diversidad del Estado. También nos comenta Ignacio Molina, ciertamente la ley de medio ambiente necesita mejoras, pero mientras estas mejoras llegan, es necesario un mayor activismo de la ciudadanía para utilizar los mecanismos de protección ambiental que ya regula la ley de medio ambiente y aprovechar la apertura de los magistrados de la Cámara Ambiental y jueces ambientales en la aplicación de principios individuo pro natura para que se dicten medidas preventivas o precautorias, según sea el caso de protección al medio ambiente en las distintas comunidades. Y bueno, entonces recalcar también que estos esfuerzos, tanto que se están haciendo como red, también los que hacen de divulgación y de proyectos desde las organizaciones participantes del conversatorio, son bastante enfocados a eso, ¿no? De tratar de mejorar estos aspectos que quizás pueden ser más, más fuertes, por llamarlo de alguna manera, o más concisos, pero de momento sensibilizar, de tratar de crear conciencia ciudadana de la importancia del medio ambiente, en este caso sobre la diversidad biológica, y de qué manera podemos ser todos y todas individuas partícipes de estas soluciones. Recalcar eso también. Ingrid Hausinger nos comparte el enlace para unirse al iNaturalist, que es la plataforma que ha estado hablando Carlos Peña, de la que trabajan desde Territorios Vivos. También Sol Gómez nos comenta, como dice Fátima Orellana, es una muy buena manera de ayudar al medio ambiente y sería conveniente que todas las universidades e incluso se puede concientizar a la población de realizar esas actividades de recolección más después de esa situación que estamos cruzando. Gracias por tus comentarios, Sol. Claramente, bueno, y de hecho destacar que tenemos otros grupos universitarios involucrados dentro de la red, jóvenes participando muy activamente dentro de los proyectos y también individualmente de sus organizaciones realizando bastante impacto positivo en generar conciencia y promover acciones que nos ayuden a incrementar la sostenibilidad en el EMPA. Quizás hemos llegado casi a la hora. Quisiera preguntarle a los
panelistas si tienen algún comentario, algo que quisieran destacar. Yo quisiera destacar un punto que leí por ahí. Fíjate de que hablando sobre que lo que les mencionaba, de que a veces podemos actuar, pero no sabemos si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal por el mismo punto de que no conocemos lo que estamos haciendo o no conocemos, por ejemplo, la ley. No conocemos qué acciones podemos tomar. Entonces, como les decía, ¿qué podemos hacer nosotros? Primero tenemos que aprender nosotros mismos, aprender qué nosotros podemos hacer, empaparnos del tema ambiental, empaparnos de la ley, y ya luego incluso podemos decir, ah, yo puedo denunciar esto, o ah, yo puedo hacer esta denuncia ambiental hacia tal número, pero a veces como no lo conocemos, no tomamos la acción y no lo hacemos. Aparte de eso también, yo tengo una duda que todavía creo que a medida que yo la voy estudiando la voy a poder entender y quizás incluso se puede llegar a cambiar en un punto que hay cosas, como decían, que la ley necesita irse actualizando, ¿no? Entonces también necesita irse dando un orden. Porque, por ejemplo, si hablamos de las deforestaciones o un permiso que tienen que dar, un permiso que tienes que solicitar para deforestar en cierta área, ese permiso te lo da el Ministerio de Agricultura, ¿no? No, pero te lo tendría que dar el Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, es como a veces esas pequeñas cosas se te vienen a la cabeza y tú dices, ¿cómo es que esto lo maneja otro y le correspondería a tal persona, ¿no? Entonces, irle dando como pensando en cómo nosotros podemos actuar para irle dando un orden a la ley. Por ejemplo, en mi caso, que tú mencionabas de que yo soy estudiante de ingeniería y gestión ambiental, pues cómo yo puedo llegar a impactar en la ley, cómo yo puedo llegar a desempeñarme en eso. Y si no estoy estudiando algo ambiental, pues entender también de que es algo que me corresponde a mí, ¿no? Es algo que, como les dije, medio ambiente es lo que nos rodea, medio ambiente es todo lo que tenés a tu alrededor, entonces es trabajo de cada uno. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para yo apoyar, para yo ayudar, para yo llegar a tener un impacto también individual, no únicamente en grupo? Solamente eso. Gracias por tus comentarios, Fátima. También quisiera recalcar este comentario de Vivian Estrada. Importante que aclaremos los términos de reducir, reutilizar y reciclar y hablar de la unidad de la economía circular. Ok, nosotros, bueno, desde la Fundación Heinrich Boll, en abril se publicó un atlas del plástico donde se retoman bastante esos términos desde el plástico, valga la redundancia, ¿no? Les compartimos el enlace al final de la presentación para que le den un vistazo. Y sí, es bastante importante poder esclarecer estos términos para ver cuándo aplica y cuándo no aplica y los problemas que esto conlleva y cómo entendemos en base a soluciones que brindamos. Bueno, invitarles a los comentaristas. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Algo que quieran rescatar de las contribuciones o alguna participación de la audiencia que quieran destacar? Sí, yo quería comentarte que para llegar a conservar las especies del país, ¿verdad? Primero hay que conocerlas. Entonces, eso es muy importante. Pues, ¿cómo vamos a conservar algo en nuestro entorno si no lo conocemos, ¿verdad? Entonces, de esta manera, desde ADVES queremos impulsar eso, de que a través de la aplicación podamos conocer la biodiversidad de nuestra casa, de nuestra colonia, de nuestro municipio, ¿verdad? Entonces, ahí se va englobando una red, ¿verdad? Entonces, y de esa, las personas se van a ir empoderando de las especies que están presentes ahí. Entonces, su aporte a través de este tipo de plataformas, pues van a contribuir a que se puedan crear políticas públicas, ¿va? En relación a la conservación de estas especies. A que si una comunidad vive, una comunidad tiene a la par un parche de bosque y saben de que hay bienes y servicios que pueden tener, pero desconocen cómo poder saber qué especies están ahí, pueden hacer uso de esta plataforma. Entonces, los biólogos de alguna manera otras personas no podemos hacer en todo el país llegando a documentar eso, ¿verdad? Entonces, por varios motivos, entonces
la ciudadanía puede contribuir con ese granito de arena, como decimos, ¿verdad? Para poder conocer la diversidad de especies que tenemos. Gracias por tu comentario, Carlos. Quizás, Ana, si nos puedes dar algunas palabras para cerrar estas participaciones y los comentarios de la audiencia. Sí, pues fíjate que aporto un poco a lo que decía Carlos. Creo que es muy, muy importante conocer las especies que tenemos cercanas. Y también, a veces nosotros nos damos cuenta de que hay lugares que son muy, muy diversos, pero son pocamente estudiados. Entonces, eso es algo que deberíamos de incentivar la investigación científica para la diversidad, que con la aplicación de iNaturalist yo sé que es un gran recurso, y pues es algo que siento que desde nuestras organizaciones también podríamos implementarlo. Ahorita nosotros estamos como más llevando a cabo el proyecto de investigación científica, un área que se va a enfocar también en pues darle relevancia al tema. Y uno de nuestros primeros trabajos va a ser un pequeño monitoreo y un pequeño, pues vamos a investigar la flora y la fauna que hay en el cerro, porque es lo que está más cercano a nosotros. Y también les invito a todas las organizaciones y a todos los que nos están viendo a que pues continuemos protegiendo la biodiversidad, y una manera de hacerlo es en los Ciencias Ciudadanas y pues también investigando. Gracias por tus comentarios, Ana. Y finalmente quisiéramos darle la palabra a José. ¿Qué podemos rescatar o qué reflexiones podríamos darnos de las participaciones que hemos comentado en este conversatorio? Perfecto. Considero que es muy importante proteger el medio ambiente, pero es muy necesario hacer el trabajo en red. Nosotros somos parte de la red Rescatemos el Río Lempa. Creo que es un buen espacio para compartir experiencias y conocimientos. De igual manera, somos parte de los comités de reserva, donde tenemos jóvenes, tenemos la academia y otras entidades que tienen cierta experiencia. Además, somos miembros de comités a nivel internacional, y por ello es importante que con esta experiencia aprovechemos el conocimiento y lo llevemos hacia las comunidades para realizar esa gestión ambiental muy de cerca de las comunidades, que son las que realmente son las que conocen sobre la temática. Gracias por tus comentarios, José. Bueno, quizás para ir cerrando este conversatorio, agradecerles a todos y a todas por su atención y por sus participaciones en el live de Facebook. Quisiéramos recordarles que al final del evento vamos a compartir los enlaces de dónde pueden encontrarnos, tanto a la Red Internacional por el Rescate del Río Lempa como a las organizaciones que han estado presentando en este conversatorio. Y también les facilitamos algunos recursos específicos para unirse como activistas o material que hemos publicado de nuestras organizaciones. Entonces, agradecerles a todas y a todas, invitarles a que participen de los eventos que realizamos como red, los cuales involucran activamente a los ciudadanos y las ciudadanas en las soluciones que queremos promover para el río Lempa, que es un recurso muy diverso, sumamente importante para El Salvador, para Honduras y para Guatemala. Entonces, pasen buenas noches y muchas gracias por sus colaboraciones y sus comentarios en este evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.